Estamos listos. Todo está listo. Un niño hondureño, pero con el corazón mexicano. Conmovió a muchos. Con su historia que se hizo viral. ¿Crees que no vas a poder volver a caminar? Ay, hombre, me da miedo a mí. ¿Por qué? Que ya no voy a volver a caminar y voy a quedar así mismo. Lleva de él los sueños de muchos que lo ven con orgullo. ¡Ay, Señor de los cielos! Este sufrimiento yo ya no lo aguanto. No encuentro consuelo, siento que me muero por quererlo tanto. A tan solo 12 años de edad ya cuenta con 27 cirugías, superando todos los retos que ha tenido en su corta travesía. Pero con un gran talento. Ahora, gracias al cariño del público, más fuerte que nunca y con muchos sueños por lograr, está aquí. Demos la bienvenida con ustedes. ¡Señores! ¡Nos ponemos sin duda de pie y le damos la bienvenida a Esteves! ¡Sí! ¡Aquí está tu teléfono! ¡Sí! ¡Micrófono y todo! ¡Marlon Yazir! ¡El niño de oro! Y pues ya saben cómo viene este niño, los conocemos ya que ya lleva 29 operaciones. Es un niño hondureño, pero ya lo estamos viendo mejor porque hace años atrás no parecíamos que podía caminar, pero bendito sea Dios que haga todo, las operaciones que le han dado. ¡Que suene bonito el aplauso para Marlo, el niño de oro, señores! ¡Hola, hola! Gracias por recibirme. Muchas gracias, les agradezco a todos por tenerme aquí y estar compartiendo aquí con ustedes. Les agradezco mucho y gracias a toda esa gente que me ha apoyado y me ha ayudado y ha visto mi historia. Pues mi sueño siempre fue poder caminar y pues ahora pues lo estoy logrando. Son luces que alumbran mi alma.
Me duele mucho.